misa. Y a la santa, esta es dejada. Esto es para el mundo, que se estremeza la piel a escuchar la campana del pueblo. Va a comenzar la santa misa. Chachivitos, va a comenzar la santa misa. Ten piedad, Señor, de nosotros.
cielo, paz en la tierra. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparas una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte, redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que, por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó. ¿Y por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te habita. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Señor. Ha hecho maravillas. Amemos al Señor canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado al Señor canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Que también es importante porque es parte de celebrar el nacimiento de Jesús, pero sobre todo debemos experimentar una gran alegría porque estamos reconociendo en él la presencia del Hijo de Dios que viene a transformar nuestra vida, viene a que dejemos de lado todo aquello que no nos permite acercarnos a Dios. Y nos ofrece los dones, los medios, para poder vivir en gracia y ser dignos de participar un día en el reino de Dios. Para eso nos estamos preparando para la Navidad, para vivir en armonía, para vivir en paz, para agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha concedido y que nosotros aprovechemos cada instante de nuestra vida para así lograrlo. Entonces, esta fiesta de la Inmaculada Concepción dentro del tiempo de Adviento, pues nos habla de la esperanza que tenía el pueblo de Israel de que llegara el Salvador del mundo. Y es precisamente María el medio por el cual el Hijo de Dios se hace presente en medio de nosotros. Entonces, ella resulta para la humanidad esperanza, vida nueva. Por eso, para nosotros María es un gran ejemplo a seguir. Ya en la mañana resaltábamos las cualidades que ella tenía para convertirse en la madre de Jesús. A veces yo hago esta referencia. A veces nos imaginamos que María todo el día estaba con la cabeza reclinada, con las manos juntas y contemplando a su Hijo. Yo les preguntaría a ustedes si son mamás, ¿así están todo el día? ¿No, verdad? ¿Cómo están? Arriba y para abajo. Porque tiene mucho que hacer. Entonces María era una madre igual que usted. Ella obviamente se preocupaba de su Hijo, lo atendía. Era una mujer con todas las cualidades para poder el testimonio de aquel niño necesitaba para ir creciendo. Jesús es lo que él aprendió en su casa, lo que María, su madre, lo que José le enseñaron y todo lo que él fue aprendiendo con respecto a su Hijo. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o creado de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres
y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá el Espíritu Santo, Señor y Adorador de Dios, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bajo la protección divina, trabajemos para que nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz. Roguemos al Señor. Para que con su venida el Señor cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen de ellas y libre a los Señor. Amén. Pueden sentarse. Amen.